Non os usé, nin os usaría. Non é moi lisa, hai bastantes costas, non a vexo preparada. Esta cidade non me parece boa opción. Non, nin os usei, nin o utilizaría. Ademais que, non sei, xa houve xente que tuvo moitos accidentes, eu decantaríame máis por unha bicicleta, verdade. En bicicleta soledes andar en cidade? Non, porque, a ver, aquí en Santiago está como todo moi cerca, entonces tampouco uso bus, quero dicir, chegas a todas partes andando. Polo barco, por exemplo, que vas andando tamén? Andando, andando. Máis pequeno ainda. Non, máis pequeno, sí. É que non o vexo moi... non o vexo nada práctico, a verdade. É eficaz, pero prefiero usar las piernas, el método tradicional. Considero que non deberían utilizar las aceras, porque las aceras deberían ser para los peatones, y eso puede generar algún problema a la larga, entonces, pero supongo que implementarán algún tipo de vía o carril o algo así. En parte puede ser, pero bueno, es un tema que desconozco bastante, tengo sus pros y sus contras, o sea que por un lado es positivo en el aspecto que te puedes mejor, desplazar mejor, contaminar menos y tal, pero claro, ¿cómo se regula eso con los peatones con coches y demás, ¿no? Que puede ser un cierto peligro. De hecho, a veces me he encontrado algún que va y una señora mayor con un bastón o tal, y eso puede ser un peligro. No sé cómo está regulado, si está regulado. A mí no me gusta, porque es mucho mejor ir andando a todos los sitios, porque bueno, ya es más, ya, o sea, es más saludable y todo. Sí, en Coruña hay más. O sea, aquí, por ejemplo, no veo tantos, pero en Coruña hay más. A mí me parece tirar el dinero, porque aparte es mucho más guay ir caminando, no sé. Y aparte es que son carísimos. No sé, yo no lo veo.